Muy buenas, chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos otra semana de eventos de Genshin Impact. Por fin nos despedimos de esa semana mierda que nos pusieron de chapitas para el evento de cartas que no trajo protogemas, algo muy mal hecho por mi joyo y que realmente deseo que no lo vuelvan a hacer o al menos nos pongan protogemas la próxima vez porque tuvimos una semana de no hacer ni puta madre, con lo cual desde aquí, bueno, mi joyo, échale ganitas, ¿no, compa? Ponte guapo. Venga, chicos, tenemos el evento del día 8 que va a ser aproximadamente el día jueves, por ahí, ¿vale? El día jueves 8 a las 10 de la mañana, hora México, hora de Norteamérica. Así que, chicos, pónganse la pila que viene el nuevo evento que se llama Creación Divina de Coleccionismo. Esto realmente es un evento donde vamos a poder modificar dentro del dominio, crear dominios y obviamente nos van a poner algunos retos donde vamos a tener que pasar varias salas hasta completar y conseguir tantas monedas y con esas monedas obviamente reclamar las bonificaciones para pasar por cada nivel y además obviamente nos van a dar protogemas, libros y cosas de mejoras de armas. ¿Cuánto nivel necesitamos para poder enfrentarnos a este dominio? Aventura nivel 20 o superior y haber completado la misión de Arconte, prólogo, acto 3, canción del dragón y la libertad. ¿Qué nos vamos a encontrar en el evento? Bueno, pues ya os muestro en esta pantalla que nos vamos a poder encontrar diferentes cositas. Van a agregar nuevas mejoras como el Imaginarium, el Cluster, las barras modificadoras. Nos van a encontrar, por ejemplo, que vamos a enfrentarnos también a enemigos. Lo típico, vamos a poder enfrentarnos a ellos. Vamos a pasar ciertos retos, obviamente, que ya conocemos de la versión anterior de este juego. También van a meter más modificaciones de objetos. Como ya os dije, hay que conseguir las moneditas, seguir un progreso hasta completar. Ahí podemos ver que nos marca en la parte de arriba un progreso de 500 monedas, 600 monedas. ¿Cómo se va a obtener? Haciendo los diferentes desafíos. Como podemos ver, ahí tenemos algunos cofres de mejora. Vamos haciendo ciertos puzzles. Vamos obteniendo ciertos buffos con los cuales vamos a cambiar esa moneda por buffos. Y posteriormente pues vamos a obtener ese buffo en el cual vamos a poder, por ejemplo, aquí como podemos ver, correr de manera natural sin que nos empuje o nos arrastre la corriente. Entre esas cosas también vamos a poder diseñar nuestro propio dominio. Este vamos a poder diseñarlo en base a diferentes elementos que nos van a dar, algo así básicamente como la relaja tetera. Y a su vez vamos a poder compartirlo con nuestros compañeros y obviamente el evento va a tener cierta dificultad. Bien, hay que tener en cuenta que para que nosotros podamos compartir nuestro evento, primero tenemos que haberlo checado y pasar nuestro dominio nosotros mismos. Si no, no lo podemos compartir. O sea, un poco cabrón porque anteriormente creo que sí se podía ponerlo y no importaba, aunque creo que también había que checar, pero no estoy seguro, en otro juego se podía poner y que Dios te bendijera en el dominio si lo podías pasar o no. Pues nada, este es el evento, chicos. Espero os haya gustado la información y nos estaríamos viendo en la próxima. Cuídense, salven a su princesa y bye. Venga, no se olviden suscribirse, comentar, compartir. Ya saben, la típica de siempre. Les mando un saludito y un abrazote. Y desde aquí esperamos a Kazuha y un saludo a mi amigo Cristóbal que vaya y chingue. Es un...